Hola, buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos esta vez a Dying Light. Nuevo juego de terror cortito que se viene por el canal, parecido a Wick de duración, quizás algo más corto, no lo sé, ¿vale? Pero que promete ser de bastante miedito, ¿vale? Vamos a ver qué tal, gente, si os mola, ya sabéis, no os olvidéis de apoyarlo. Con vuestro likeazo, vuestro comentario, suscribíos si lo estáis para más juegos de este estilo por el canal. Como os digo, tiene pinta de dar bastante miedo, el juego tiene ya unos años, pero no lo habíamos traído por el canal hasta ahora, no he visto que haya mucha gente que lo haya traído, con lo cual yo creo que puede estar bastante interesante. Sin más, vamos a empezar partidilla, disfrutar del vídeo y nos vemos durante el mismo. ¡Hasta ahora! Vale, aquí nos explica los controles. Pausar ESC, ver mapa a la M, usar barra luminosa al 1... Usar bengala al 2, lanzar a la E, correr al shift, trepar al espacio, acercar la ruletita del ratón, usar clic izquierdo, soltar clic derecho. Usa las barras luminosas para encontrar fragmentos. Las bengalas encendidas te protegerán. ¿Qué más? Lleva el sello hasta el portal. Ahora nos enteraremos cómo funcionan las cosas. Encuentra los fragmentos del pasado. Ya os digo, tiene pinta de dar bastante miedito el juego. El teléfono te ayudará a abrirte paso. Vale. Ya se repite. Vale, gente, pues empezamos. Good, you've arrived. Sarah, focus. We haven't much time at all. They've been busy. They certainly have. Use that machine in your hand to find your way. There's much to see, much to learn. Where am I? It's been some time now. This place has been waiting for your arrival. Gather up everything you can. The memories contained within these walls are waiting to be found. Sarah, listen to me. You must succeed. Oh no. ¿Habéis escuchado eso? Vale, el teléfono es la linterna. Sarah, no matter where you go. Tenemos un mapita en el teléfono. ¿Qué es esto? El preso 52 dice estar sufriendo visiones de sombras con forma de persona. Los médicos siguen aplicándole tratamientos convencionales, pero personalmente creo que deberíamos plantearnos emplear procedimientos que vayan un poco más allá. Vale, parece que estamos como en una especie de manicomio, ¿verdad? Vamos a explorar todo esto bien antes de continuar. Tenemos como un minimapa que nos señala la notita que hemos cogido ahí, ¿no? Acercar. Vale, no me acerca, con la ruletita del ratón. Guardando contenido. Uf, esto da miedo, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? ¿Otra nota? Un periódico. La penitenciaria de Mid Island contrata a un nuevo médico jefe. 5 de febrero de 1907. La penitenciaria de Mid Island ha anunciado recientemente el nombre de su nuevo médico jefe, el Dr. Walter Mercer. La ciudad de New Kipling se congratula de contar con un reconocido líder en la investigación de la viruela y la tuberculosis, que además de contar con un gran talento para la medicina, siente pasión por su trabajo. El doctor ha afirmado estar listo para combatir los problemas de salud de los ciudadanos. Vale, ahí hay un pasillo por la izquierda. Tiene pinta de ser por ahí. Por aquí no hay nada. Vale. Hola. Pues te iré a donde buscar. Vale. Tengo 4. Ya no puedo llevar más. Al 1, ¿no? Ok. ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Empezamos bien. Usa la barra luminosa. Vale. Vale, veo marcas ahí.
Mid Island Hospital, Patient Record File. Fecha 4 de marzo de 1988. Documento paciente 13. La paciente, un bebé de 10 meses, ha vuelto a ser ingresada por sus padres de acogida debido a unos incidentes extraños e inquietantes que tuvieron lugar poco después de que abandonase el hospital. Oh my God. ¿Qué me pasa, loco? Recuerdos te quemarán la piel, no dejes que lo vean. Inspecciona la habitación en busca de objetos útiles. Se me ha quemado la piel, ¿veis que tengo marcas en la piel ahora? Mid Island Hospital Patient Record File. Fecha 9 de abril de 1860. Documento, paciente 06B. La señora Eunice Goodman le ha dado a la paciente un oso de peluche sin permiso del doctor de la paciente. La señora Goodman ha recibido una severa reprimenda y no volverá a trabajar en el pabellón infantil hasta nuevo aviso. Oh, God. What's that? ¿Qué es el qué? Ay, Dios mío. Mid Island Hospital Patient Record File, fecha 9 de abril de 1860, documento paciente 06B. El oso de peluche, al que la paciente se refiere como su amado, ha sido puesto en cuarentena. El doctor recomienda su incineración, ya que al haber estado en contacto con la niña, podría estar infectado. Sin embargo, ningún miembro del personal ha sido capaz de incinerarlo. Parece ser que la señora Goodman no es la única que siente debilidad por esa niña tan triste y desgraciada. ¡Ay! ¡Joder, loco! Vale, aquí tenemos más recuerdos de estos, ¿no? No te harán daño. Has encontrado una bengala. Las bengalas te protegerán. Al 2. ¿Pero de qué? ¿Me protegerán de qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo habéis visto? Más bengalas. Veo mis huellas. Había alguien ahí de pie, ¿eh? Billy, esta noche he visto a alguien en la sala de calderas. El muy cabrón me ha dado un susto de muerte. He echado a correr y no he podido ver quién era. Allá abajo no debería ir nadie más que Adam y yo, así que espero que no fuera uno de los celadores buscando un sitio donde montárselo con alguna de las enfermeras. Te pido por favor que te asegures de que la gente hace su trabajo y no viene a fisgonear a la sala de calderas. George. ¿Qué es esto? Mid Island Hospital Patient Record File, fecha 24 de febrero de 1859. Documento, paciente 12A. El doctor Watkins ha recomendado que se le retiren a la paciente todas las posesiones que tiene en su habitación para curar así sus fantasías. Durante la extracción, la paciente se puso violenta, parecía tener una especial fijación con una muñeca antigua y pasó varios días llorando después de que se la quitaran. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Se viene algo, ¿eh? Oh, God. What the fuck was that? Joder, Dios mío, me muero. Dios mío, Dios mío.
Se puede masticar el susto, locos. Se puede masticar el susto, locos, ¿eh? No me haga volver a bajar. Ay, Dios mío. Mucha puerta, tú. Esto me pone muy nervioso, que haya tantas puertas. ¿Dónde, loco? ¿Dónde hay alguien? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso, loco? Me sigue algo, ¿eh? Otro recuerdo. La enfermera Foster se ha quejado de que el celador William Faris ha desaparecido durante varias horas durante las rondas y que cuando ha vuelto tenía las manos y las rodillas sucias como si hubiese estado escarbando en el barro. Al pedirle explicaciones, el celador se ha mostrado confuso y ha preguntado dónde podía darse un baño. Esta es la cuarta queja que recibo sobre Faris en las últimas dos semanas y he pensado que debería hacértelo saber para que tomes la decisión que consideres oportuna, Percy. Las bengalas encendidas se orientan a las sombras. I know you're there. Hostia, loco. Meath Island Hospital, Patient Record File, fecha 23 de agosto de 1967, documento, paciente 27C. El paciente 27C sufre una obsesión por los laberintos. Su comportamiento compulsivo le lleva a dibujar laberintos por toda la celda. Cuando se ha quedado sin espacio, ha recurrido a su propio cuerpo. Ha tallado en su propia carne un elaborado laberinto que le recorre el torso. Es parecido a lo que tenemos en la mano, ¿no? Parte de la espalda, los antebrazos, la parte superior de los brazos, los muslos, incluso parte de las nalgas y los genitales. El paciente ha sido inmovilizado con una camisa de fuerza y ha sido puesto en régimen de aislamiento. ¿Qué está sonando aquí? What the hell? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! What the hell? ¿Dónde estoy, loco? Can it be? I see you. ¿Qué está pasando, gente? Algo va mal, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Telita, ¿eh? ¡Deja el peluche en paz, loco, que no veo! ¿Qué hay aquí? Escaleras que suben. Voy a subir, ¿eh? Hay algo cerrado arriba. Míralo, es ahí, ¿eh? ¡Ay! Corre. Uf.
¿Hola? Bengala. Necesito más, vale, mira, hay aquí más. 4 puedo llevar, vale. Nueva carta. Miza Island Hospital. Todo el personal, ayer a las 7 de la tarde se produjo un corte de electricidad en esta sección del edificio. El desafortunado contratiempo impidió que se realizase con éxito el traslado de un paciente crítico al departamento de urgencias y este fallecido mientras era transportado por el pasillo de detrás de la puerta de seguridad del cuarto de archivos clínicos, con el fin de evitar tragedias similares en el futuro. El hospital desea recordar que la puerta de seguridad no funcionará cuando se produzcan cortes de electricidad. Para abrirla se deberá reiniciar el interruptor. Se ruega al personal que se familiarice con la ubicación del interruptor de alimentación, que se encuentra entre las estanterías del cuarto de archivos clínicos. La dirección. ¿Qué es esto? Hay marcas aquí, ¿eh? Parece que esto sigue sin funcionar. Mid Island Hospital. Todo el personal sabemos que cuesta llegar al exterior durante los descansos de 10 minutos, pero el hecho de que el cuarto de archivos clínicos sea espacioso y tenga techos altos no significa que se puedan mover los materiales para crear una sala común para fumadores. Se ha visto a varios empleados amontonando cajas de suministros de manera precaria para trepar por ellos y crear así una especie de mirador. Se avisa de que este es un uso inapropiado del material del hospital. Está terminantemente prohibido subirse a las cajas de suministros médicos. La dirección. ¿Qué ha sido? ¿Es un pájaro, no? Ojalá que sí, loco. Uf, Miza Island Hospital, incident report file. Fecha 1 de mayo de 1940, cerca de suicidio de la señora Daniels. El cuerpo de la señora Daniels ha sido hallado sin vida esta mañana en las dependencias del personal. Se ha encontrado también una nota de suicidio en la que afirmaba sentirse extremadamente infeliz tanto en su trabajo como en su vida personal. Los empleados que la han encontrado afirman que ha muerto debido a una rápida pérdida de sangre provocada por cortes en las muñecas. El cuerpo se hallaba sentado en una silla de ruedas. Los restos mortales de la señora Daniels han sido trasladados a la morgue, a la espera de una investigación policial. Este incidente guarda una inquietante similitud con los otros. ¡Ay! ¿Quién era esa, tú? Había alguien ahí, ¿eh? Cuidado. Periódico, Miza Island, fantasmas del pasado, 10 de noviembre de 1967. Pese a que el hospital de Miza Island fue una de las instituciones médicas mejor dotadas y de mayor relevancia en la ciudad, pocas personas conocen realmente la importancia de su labor. Entre las múltiples acciones emprendidas por la institución en beneficio de los habitantes de New Kipling están los tratamientos de viruela de los años 50 y su contribución a la investigación de la tuberculosis en los últimos tiempos. Incluso el breve y fallido intento de reabrir la institución reconvertida en una prisión ayudó a mantener a salvo a la ciudadanía. ¿Quién había ahí, locos? Otra nota por la derecha, o sea, por la izquierda. Me están contando un poquito la historia, ¿no? Escucho ruidos, ¿eh? Suena algo ahí, ¿eh? Cuidado. Ciudadanos de Kipling acusan crímenes. Una joven de 16 años permitió vivir. Se declara culpable, condenadas a la horca. Maldad, hospital abierto para tratar de propagación de enfermedad. What? ¡Ah! Stop. Stop. Es una monja, tú. What? ¿Quién es el pavo que nos habla? Never simple.
Mid Island Hospital, Incident Report File, fecha 3 de marzo de 1938, acerca de paciente 90D. Durante una de las rondas nocturnas, la enfermera Moriarty ha encontrado al paciente 90D, muy inquieto, en su habitación. La enfermera afirma que el paciente estaba dando cabezazos contra la malla de alambre que protege el cristal. Tras pedir ayuda, varios miembros del personal hemos acudido y hemos visto que la cara del paciente estaba totalmente cubierta de sangre. Mientras este deliraba acerca de caras en la oscuridad, el paciente ha sido reducido y trasladado a la enfermería. Allí, el médico que lo ha atendido ha determinado que probablemente perderá los dos ojos. El paciente ha permanecido inmutable. Se recomienda que pase a estar bajo el cuidado del Dr. Mercer. Esto no estaba abierto antes, ¿eh? Mucha nota veo yo por aquí, ¿eh? Mid Island Hospital, Incident Report File, fecha 27 de marzo de 1931, acerca de paciente 90D. Todos los pacientes se han tomado la medicación tras la cena y están en sus habitaciones. Dyer se niega a tratar con el paciente 90D tras el incidente, puesto que este le escupió sangre y le gritó algo acerca de una maldición. Es mi primer día de observación con el paciente. 90D parece muy excitable y al borde de la ira, excepto con Patrice. Con ella tiene un inexplicable trato especial. ¿Qué pasa? Trepar. Tendré que ir por arriba, ¿verdad? Vale, a ver. ¿Por dónde, loco? ¿Por aquí? ¿O para allá? Por aquí, imagino, ¿no? Por aquí, por aquí. ¡Ah! ¡Dios! ¿Lo habéis visto? No deberías. ¿Pero quién es el pavo que nos habla? Hay que ir por arriba. Go. Sube, loco. Loca, más bien, ¿no? Qué bien, hay que ir justo por donde estaba el espíritu ese, loco. Veo que en una de esas que me agacho para escalar, me pegan el susto, ¿eh? Esto ya debería de funcionar, ¿no? Premio. Dios, qué nervioso estoy, locos. Guardando contenido. Fuck. Recordar que al 2 sacamos bengala para alertar a las sombras, ¿eh? O sea, para alejar a las sombras. Joder, pues aquí ya no hay luz. A ver, abrimos esto.
Por aquí había una barra luminosa, ¿por qué no me deja pillarla, loco? Vale, ahí hay algo. ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Vale, tenemos bengalas, ¿eh? Otro recuerdo ahí. Adam, creo que he visto aquello de lo que me hablabas el otro día. No sé qué narices es, pero no es una persona. Se me ha quedado mirando fijamente y cuando lo he enfocado con la linterna ha desaparecido. Dice Billy que seguramente solo fuera una sombra, pero yo sé lo que he visto. Hay algo raro ahí abajo. Voy a pedir el traslado. George, este era el conserje, locos. Miss Island Hospital, Patient Record File, fecha 24 de febrero de 1859. Documento, paciente 12A. La paciente sufre un problema de acaparamiento. Esconde frecuentemente todo lo que cae en sus manos. La paciente ha sido vista agarrando objetos y murmurando para sus adentros frases sin sentido que el personal califica de preocupantes. Joder. Se viene algo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. De aquí era, ¿eh? Pues es que se puede abrir todo, locos. Todo. Enciende. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Tiré hasta la... Tiré hasta la bengala, ¿eh? Sin querer, locos. O sea... ¡Que no cierres, loco! ¡No me cierres! ¡Que me cierra, loco! ¡Abre la puerta! ¡Loco! Se puede entrar a todas... ¡Se viene algo! Cuidado por tu life. Tiré allí la barra luminosa, locos. Sin querer. Hay mil salas, tú. Mil salas. Dios mío, gente. ¿Quién me manda a mí jugar a esto? Con lo nervioso que me pone a mí que haya tantas habitaciones. Tengo que encender una de estas, ¿eh? A ver dónde hay historias. Que esto nos lo va a indicar. Mira, aquí. Aquí. ¿Qué pasa, loco? ¡Pero ábrelo! ¿Qué hay aquí? Vacío. Por aquí. Barra luminosa. ¿Qué más? Barra luminosa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Is there anybody in there? ¿Cómo juega el... Joder. ¿Cómo juega el juego con abrir puertas, tú? Da un mal rollo que flipas, no sabes lo que va a haber detrás.
Fecha 16 de febrero de 1936, acerca de paciente 15. La paciente de 7 años de edad ha estado experimentando un miedo nocturno a los monstruos de su habitación. Una enfermera del turno de noche ha consolado a la paciente asegurándole que solo eran imaginaciones suyas. Posteriormente, la paciente ha dado muestras de una violencia incontrolada hacia sí misma y hacia el personal. La paciente ha tenido que ser inmovilizada y ha sido puesta en régimen de aislamiento. Es aquí. Pero... ¿what? Hay que traer aquí un objeto o algo, ¿no? Hay que traer aquí algo, ¿eh? Igual que antes lo hemos cogido, esta vez hay que traer algo, locos. Algo me he dejado por ahí. ¿Se viene algo? ¡Ay, Dios mío! Fuera, bicho. ¿Por dónde será? He revisado todo ya. I know there's somebody here. Joder, no hace falta que lo jures. Por aquí, por aquí. Historia de New Kipling. La localidad de New Kipling tiene sus orígenes a mediados del siglo... 17. Los primeros colonizadores que se asentaron allí lo hicieron porque se trataba de un buen enclave pesquero y porque estaba bien comunicado con las rutas comerciales. Ay, señor. ¿Por dónde será, locos? Algo me dejé, ¿eh? Ya. ¡Se viene algo! ¡Loco! Se viene algo, ¿eh? Esto es enorme, gente, es enorme. ¡Qué angustia, pavo! ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué objeto me falta? Por aquí subí antes. Hay que subir más. Puro terror psicológico este juego, Cuidado. Inmenso, tú. Esto es enorme. ¿Estoy escuchando a alguien cantar o me da a mí la sensación, locos? Ojalá sea mi sensación. Qué angustia, tú. Qué angustia. Esto es un laberinto inmenso, tú. Pero inmenso, ¿eh? Encima verás luego para llevar el objeto. Otro recuerdo. Billy, estoy hasta las narices del hospital. No voy a aguantar esta mierda ni un minuto más. He visto algo en la sala de calderas y uno de los celadores también lo ha visto. Esa cosa no era normal y no me voy a quedar aquí para comprobar cuáles son sus intenciones. George.
sello está aquí. Paciente 279. El paciente dice haber visto figuras tenebrosas en su habitación por la noche. Se ha instruido al personal que le siga la corriente con sus delirios para evitar un comportamiento agresivo similar al de la paciente 15. El paciente permanece en su habitación bajo vigilancia moderada. Me está flipando el juego, ¿eh? Muy guapo. Eso ya no tanto. Se viene algo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha sonado? Joder. Y una mujer rara, loco, ¿eh? Que nos sigue. ¡Joder! ¡He tirado hasta la bengala! Pero si te... me obligan a bajar ahora otra vez, loco. ¿Pero esto qué es? ¿Dónde está lo que falta, tío? Tremendo laberinto, chaval. Aquí. Esto hay que abrirlo. Esto hay que abrirlo. ¡Ah! ¡Dios! Estoy otra vez donde antes. ¿Pero qué es lo que falta, tíos? Can't see anything. ¿Qué es lo que falta? Algo me estoy dejando, ¿eh? ¡Para! Dios mío, el susto, chaval. Se viene. Por aquí. Enorme, tú. Joder. Está por aquí cerca. Ay, Dios mío, cada vez que encuentro la nota es un respiro, gente. 4 de marzo de 1988, documento, paciente 13. Me temo que con el cierre inminente del hospital no vamos a ser capaces de encontrarle un hogar. Resulta muy triste que una vida que llegó al mundo con tanta violencia vaya a quedar finalmente bajo la tutela del Estado. Sin duda alguna, se la pasarán de una institución a otra. Pero loco, si aquí sigue sin haber nada. ¿Qué me estás comentando, pavo? ¡Dios! ¿Qué suena? Pero si estoy donde antes otra vez, pavo. ¿Qué es lo que me he dejado? Se viene. Corre. Por aquí, por aquí. Abre. Sin salida. ¿Pero qué me he dejado? Por aquí no sé dónde llegamos, ¿eh? Go. Me
Esto está open ya. Hay algo encima mía. Aquí estoy donde antes, locos. O sea, aquí no es. En teoría, aquí tendría que haber algo. Aquí, míralo, ahora sí. Ahora sí que está, loco. Antes no estaba, gente, antes no estaba, ¿eh? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Ahora hay que llevarlo hasta China esto, gente. Uf. Joder. Corre. Las escaleras a la derecha. Verás para encontrarlo. Qué agobiante, tú. Izquierda. ¡Ah! ¡Corre! Por tu vida. ¿Dónde era? ¿Dónde era, gente? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Se viene. ¡Loco! Tengo que mirar atrás para si realmente está o no, ¿sabes? Si no, me da un Harry. Será la parte que hay cerrada allí, obviamente, ¿no? Venga, go. Corre. Como me salga de cara, el salto que pego y el grito que pego, no se lo cree nadie. Es por aquí, ¿eh? ¿Dónde es? Más arriba. Se viene, se viene. ¿Dónde es? ¿Dónde es, locos? ¿Dónde es? Ay, Dios mío. Si es ahí. ¿Cómo llego ahí, pavo? Aquí, aquí, go. Guarda partida, please. Cargando. Guarda partida, loco. Cargando no, guarda. ¿Somos una enfermera? ¿De este sitio o qué? Guardando contenido. ¡Oh! Gracias a Dios, gente. Bueno, por aquí voy a dejar este primer contacto con Dying Light.
Creo que ha quedado más que evidente un poquito de lo que trata el juego, ¿no? Un poquito el rollete que se gasta. Bastante, bastante miedo, yo creo que os molará. A mí me ha molado bastante este primer contacto. Ya sabéis, si os ha molado, si queréis verlo a diario hasta que lo terminemos, como os digo, no es muy largo. Apoyarlo con vuestro likeazo, dejar vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para more cositas parecidas a esta por el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya lo sabéis, hasta el siguiente. Bye. Oh, I know why you're chasing all the headlights. Oh, 'cause you're always trying to get ahead of life.